oportunidades en la vida. There's opportunities in life that you lose because you don't have the strength. You don't have the strength to take that opportunity. You don't have the strength. Usted no tiene la fuerza para aprovechar esa oportunidad. Existe la oportunidad en la vida enfrente de ti. Está enfrente. Está en plena frente de ti, mas tú no puedes. No tienes fuerzas para tomar esa actitud o para tomar esa decisión, porque no tienes fuerzas. You try to overcome something. You try to take that opportunity, but you can't. It's hard for you to do so because you have no strength. You have no strength. And I want to ask you something. Youth, are you strong? I want to ask you, are you strong? Because I just said, you lose opportunities. Usted pierde oportunidades en la vida porque no tiene fuerza. Ahora te pregunto, now I ask you, are you strong? No one's strong, no wonder. Are you strong? No, be sincere. If you don't feel strong, I'm not talking about physical strength. I'm talking about your spirit, you, inside you, adentro de ti. ¿Tú te sientes fuerte? ¿Quién se siente fuerte? ¿Quién está fuerte? ¿Quién es fuerte para tomar decisiones? ¿Quién es fuerte? And some of you guys doubt that you guys are strong. Muchos dudan que tienen fuerza. Mas yo quiero enseñarle algo. Dios nos dice a los jóvenes que Él nos ha dado fuerza. ¿Que Él nos ha dado qué? Se mira que ya no tiene ninguna. ¿Que Dios nos dio qué? Fuerza. ¿Dios nos dio qué? Fuerza. Mi Dios. ¿Dios nos dio qué? Fuerza. A little better. We're getting there. Okay. Dios nos dio fuerza. God gave us strength. Y esta fuerza que tú tienes, todos están queriendo robarla. Y principalmente el mal. Existe un espíritu malo que solo trabaja para robar las fuerzas de un joven. There exists an evil spirit that only works to take the strength of the youth. That only works to take your strength and makes you weak. Y hace usted débil. Para que cuando llegue esta oportunidad de dejar el pecado, tú no tengas fuerza para dejarlo. Cuando llega esta oportunidad para dejar la mala amistad, to leave that bad friendship, you have that bad friendship to leave it, but you don't have the strength to do so. Usted quiere dejar de mentir, you want to stop lying, but what happens? Usted no tiene las fuerzas, you don't have the strength to do so. You have to lie, you have to steal. Usted tiene que robar, tiene que mentir, tiene que engañar, porque usted no tiene la fuerza para no hacerlo. Y es esta oración que yo quiero hacer ahora, para que usted nunca más sea débil. Y usted a partir de ahora sea fuerte para tomar decisiones. Sea fuerte para cambiar su propia vida. Amén.